porque yo soy la directora de este centro. Pero yo soy la promotora cultural. El productor nacional Oscar Castillo vuelve a plasmar su trabajo en la pantalla chica con la serie La Urba, una producción de Estudios Cinematográficos Orosi que usted podrá ver por Canal 13 a partir de este viernes 28 de octubre a las 9 de la noche. La Urba transcurre en una comunidad donde quedan al descubierto una serie de problemas sociales como la violencia intrafamiliar, la exclusión escolar, el narcotráfico, el alcoholismo y el desempleo. Doña Luz, necesito pedirle... Para el ambiente televisivo de la producción nacional es inusual, porque si bien es cierto, en otros años se generaron proyectos similares, no iguales. Hace ya bastante tiempo que estamos dedicados a la comedia más que otra cosa. Mientras tanto que esto se trata de un drama que pretende analizar a través de los personajes y a través de las situaciones que viven muchos conflictos y situaciones que tenemos cotidianamente y que para muchas personas son absolutamente invisibles. Este trabajo promete cautivarlo con cada uno de sus personajes, quienes reflejan la misma situación que viven día a día muchos costarricenses. Entonces, ¿qué jefe? Mi personaje se llama Johan, es un narcotraficante de alguna manera, o no, en total manera. Creo que el mensaje que se quiere dar, y no de mi personaje, sino de la serie en tal, es reflejar una sociedad que, aunque algunas veces no se quiere ver, existe. Y queremos dar un mensaje de esperanza, porque es un tema, o es algo crítico en total, pero hay muchísimo de dónde ver feo, luz. Mi personaje es Elena Fonseca. Ella es una trabajadora social que está recién graduada y ella, como primer trabajo, llega al centro de apoyo comunitario. Ella es una persona de una personalidad muy fuerte, muy valiente, ¿verdad? Ella ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar ahí. Incluso, pues, la desaprobación del papá para que ella estudiara. Y ella, pues, tiene esta personalidad de querer salvar a todos, cuidarlos a todos, protegerlos. Yo interpreto a Amanda, que es una chica súper ambiciosa, que puede llegar a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar lo que quiere. Y es como... no es mala, pero es muy maquiavélica, podría decirse. El Instituto Costarricense sobre Drogas también juega un papel muy importante en la producción de esta serie nacional, ya que es el fruto del trabajo de prevención que se ha hecho durante los últimos 5 años entre los estudiantes del país, pero plasmado en la televisión. Nuestros jóvenes viven un bombardeo cotidiano de cosas negativas, como por ejemplo el consumo de drogas, la afiliación al crimen organizado y todo, y este proceso lo ven diariamente en los medios de comunicación, en las series de televisión, en las narconovelas, en los videojuegos, en las canciones. Entonces, este es el aspecto contrario, darle un medio de entretenimiento, una serie en donde puedan ver cosas positivas desde una realidad que no vamos a ocultar. La primera temporada de La Urba consiste en 8 capítulos y usted tiene una cita con sus protagonistas este y los próximos viernes a las 9 de la noche por Canal 13. Pero ella sí tiene un papá que la defienda. ¿Qué? ¿Qué?